Vosotros en vuestra vida habitual y diaria estáis pagando más por marcas que contribuyen a hacer un mundo mejor. Recompensáis aquellas marcas que se comportan de una determinada manera, están expresando sus valores de una determinada manera. Si somos capaces de expresar los valores de marca, empezamos a diferenciarnos. Si nos diferenciamos, generamos preferencia. Si saben por qué nos tienen que preferir, vamos a dar la oportunidad como marca a que las personas nos recompensen por estar trabajando desde valores de marca, estar trabajando por hacer las cosas mejor a nivel funcional, a nivel emocional y a nivel social. Y de esa manera eh, podremos todos, como personas, decidir qué marcas preferimos y cuáles eh, dejamos aparte. Pero tiene que haber un esfuerzo muy importante de las marcas en hacer visibles estos valores, no solo los funcionales y los emocionales, sino también los sociales. Nosotros, a pesar de ser una marca con un target tradicional de ama de casa, femenino, conservador, pues también hace dos años dijimos, oye, nos... Vamos a aprender de qué va esto porque aquí se mete todo el mundo y, y bueno poco a poco pues estamos ahí enredando y e interactuando mucho con los consumidores y oyendo mucho a los consumidores que a veces eh, no nos gusta lo que nos dicen pero uh, les oímos y tratamos siempre de, de, de aprender de lo que nos dicen y de tomar buena nota porque una cosa preciosa de, de estos medios para los que os dedicáis a investigación y tal es que el de marketing antes para oír al consumidor bueno te ibas a los focus o a una Ahora no, joder, si es que ahora se te meten en tu despacho y te, y, te, y te insultan o te aplauden, si lo haces bien o mal. Lo cual para un tío de marketing es, es una maravilla, no, es una, una auténtica delicia. ¿no? Seguimos y monitorizamos todo el tema de reputación online de nuestras marcas. Ahí vemos las que son positivas, neutras, con todas las campañas que hemos hecho de estas emocionales, realmente olvidándonos de, de realmente poniendo en valor la marca y poniendo en valor a la gente que compra nuestra marca. Pues estamos consiguiendo que además son marcas y campañas de las que se habla en la red. La verdad es que esto nos ha funcionado muy bien, eh, nos está dando resultados medibles de tracking, de notoriedad, de ventas, que son fantásticos, no os aburro. En los años de la crisis, de las dificultades y contando historias más o menos emocionales, pues por ejemplo, el conocimiento espontáneo de la marca, pues va como un tiro y cuando estábamos en 2007 con un 65%, pues este año ya estamos en un 83%. ¿no? con presupuestos de marketing decrecientes como los de todo hijo de vecino. ¿Vale? O sea que esto también es invirtiendo menos, eh, pero haciéndolo de otra manera, eh, pasando de mensajes racionales a mensajes emocionales y con menos presión, eh, estamos consiguiendo mejores resultados. Y no hace, falta, no hace falta que uno, y creo que vuestro ejemplo ha sido extraordinario en ese sentido, no, no hace falta que, que uno tenga el mejor producto del mundo, el más molón el mejor diseñado, el, el, el más avanzado para, para que el, la, la marca desprenda alguna cosa. ¿no? La gran novedad de recuperemos aquello que somos, que es el producto y la razón por la que lo hemos hecho. Insisto que es una novedad, pero también insisto en que en la, en la inmensa mayoría de las marcas les cuesta mucho reconocer lo que son y por qué hacen las cosas. Yo creo que, una, que no hay idea, no hay comunicación si no hay construcción. Me parece que, que la palabra clave del traba, de nuestro trabajo es ese. Y yo creo que las grandes ideas... <coughs> proceden de estrategias y proceden de reconocimientos de valores basados en visiones de marcas, basados en creencias, y no, y esto siempre que lo digo me cuesta pedradas y tomatazos, pero bueno, lo seguiré manteniendo, no el famoso consumer insight en el que estamos basando hoy en día casi siempre en nuestra comunicación. Y no lo digo porque no sea valioso, no lo digo porque no haya que utilizarlo, que sí, seguramente para eh, conseguir identificación, sino porque al final a lo que quiero llegar es que a, a, a que las marcas lo primero que tienen que trasladar y el, y el recoger consumer insights tiene que estar basado en eso, lo primero que tienen que trasladar es su propio, su propia creencia su propia visión, su propio punto de vista, guste o no guste y es muy importante que las marcas sean odiadas también nosotros trabajamos desde hace 20 años para Evax y hay un factor muy importante en la investigación que es encontrar siempre que hagamos algo, gente que le parezca horroroso lo que estamos haciendo, al final las, las marcas eh, las marcas son capaces de construir eh, cultura popular, no, no cultura, sino, pero sí cultura popular, esa cultura que, que, que nos pertenece a todos. Y yo creo que el cielo de las marcas es estar ahí, es estar en las conversaciones de los niños y en las, y en las uh, felpudos de las casas. ¿no?